Doc dejó un mensaje. Peter, creo que me precipité al recomendarte que busques otro trabajo. Tengo un plan. Dame algo de tiempo. Tal vez vivamos para inventar otro día. El indómito Otto Octavius. Qué buenas noticias. Espero que su plan funcione. Astillero, pues. Bien, llegamos al astillero. Eso es nuestro trabajo, Spider Policía. Dentro de la bóveda acabaré con ustedes. Entendido, jefe. Triplicaremos la seguridad. Los demons no tocarán nada. ¡Escuchen! ¡Los demons están atacando nuestros escondites! ¡Ya perdidos esta noche! El jefe puede estar encerrado, pero eso no significa que puedan tomar sus cosas. Verificando Águila 2, ¿estás? Águila 2 reportándose. Atentos. ¿Qué escondites buscan los demons? Debo eliminar a los hombres de Fisk y averiguar qué protegen. No lo quiero en las manos de Fisk ni en las de los demons. Muchos francotiradores. Tendré que lidiar con ellos primero. Sí, los demons ya atacaron otros lugares. Apunta. Hay mucha chatarra por aquí. Una telaraña en el sitio correcto podría distraerlos. Siguen hablando. ¡Ese francotirador tiene un guardia! ¡Tendré que separarlos! ¿Quién anda ahí? Duerme un rato. Hostia, ¿cómo saltó a peligro? A ver, Spider-Man. Dale suave, coño. ¿Quién está por aquí? Ah, coño, aquí está. ¿Ahora qué? ¿Le podré tirar eso encima? No lo viste venir, literalmente. Creo que sí se lo podía tirar encima, coño. Sí. Ya, bueno, para ti no importa. Este está viendo mucho ya. Estos mapas son complicados y antiguos. Es como estudiar jeroglíficos. Empieza a traducir. Quiero esto listo para que podamos asegurar el último equipo en la bóveda. Los nombres de los envases de estas cosas son confusos. Tenemos Z-23, CR-17. Investigaré que... 11 sueños. Silencio, amigo. Otro sniper por allá. Por aquí no pasó de un barco en años. Falsa alarma. Muy bien. Cuando nos aseguremos de que todo el equipo está... A ver, este compañero, ¿cómo me lo he hecho?
Creo que todos los snipers allá. Ok, vamos a verlos de acá. El etiquetado de estas cosas es confuso. Yo solo digo simplemente explosivos y detonadores con palabras simples. Estoy muy lejos, coño. Igual el otro se quedó. ¿Quién anda ahí? Buenas noches. A ver, en pelea pude haber pedido las skills, pero ando bien en sigilo todavía. Si hay aquí... Nada de ronquidos. Aquí hay dos. Ahí hay. Ok, espérate. No te muevas de ahí, compañero, que aquí quiero echar eso encima. Necesito echarte eso encima. A ver, vas aquí. Eso, perfecto. Lo hice mierda. Bien. A ver, por aquí no hay nadie, ¿no? ¿Sí? Me parqueo aquí. Tendría que acercarme, ¿no? A ver, acérquense, mierda. Tú no me ves, ¿no? Tú no me ves. Chapa, es que ninguno. Ninguno se va a acercar. Me cago en sus vidas. Quizá ahí. No fue nada. Eso espero. Tiempo fuera. ¿Cómo que peligro? ¿Cómo que peligro si el otro no estaba ni por ahí? Casi me ven. ¿Cómo que peligro? No me jodas. La tontería. Hay dos ahí. Pero bueno, alejamos a uno. Y el otro debe estar inseguro, ¿no? ¡Sorpresa! Hay dos todavía. Que si me ven, que si me ven, que si me ven. No, con suerte. Ese viene para acá. A ver. Que no se despegan los malditos. A ver, coño. ¿Eres tú? Deberías descansar. Bien. Perfecto. Todos ya, creo, ¿no? Ya aparecía tarde como siempre. Me pudiste haber ayudado, compañero. ¿Sabes que no podemos tener justicieros entrando a estos sitios de forma ilegal? Sí, lo sé. Por eso traje una orden. ¿Qué dices si hacemos una inspección completamente legal? Me gusta cómo suena eso. ¿Cómo te llamas? Oficial Davis. Dime, Jeff. ¿Y tú eres? Es una broma. Mi hijo te admira mucho. ¿Y esa orden cubre derribar puertas? No, sin un montón de papeleo extra. Muy bien. Hallaré otra entrada.
Un lugar así de feo debería tener un agujero en la pared o una ventana rota. Mira ahí atrás. Herido, pero no soy Spider-Man. Es como si estuviera en una película de terror. ¿Hola? ¿Hay algún pescador vengativo con un gancho por ahí? Veamos, ¿dónde está esa puerta? Entendí esa referencia, amigo. ¿Alguno la entendió, no? ¡Jeff, ¿estás ahí? ¡Hago lo que puedo para evitar los chistes de Tok Tok! Gracias. ¿Ves la conexión que alimenta la puerta? A ver. Ahí está. ¡Sí, lo tengo! Si la sobrecargamos, la puerta se abrirá. Me agrada la idea, pero no tengo nada con suficiente corriente. Prueba así. Pistola paralizante, muy listo. Es justo lo que necesitaba para la mejora que tenía en mente. En fin, una mejora. Por cierto, la referencia anterior era... O sea, lo que hicieron el verano pasado. No estoy seguro si el personaje era un pescador, no recuerdo, pero tenía un gancho. Y era vengativo. Bien, ahora... Escogemos... Ah, ya la tenemos. Me gusta la telaraña eléctrica. Una de mis telarañas inventor, favoritas. ¿Me recuerdas a mi hijo? Desmontó la tele cuando tenía 5 años. Ahora desbloquea los teléfonos de sus amigos. Podría enseñarme algunas cosas. Muy bien. La delega a simple vista. Vaya decepción, ¿no? A primera vista. Veamos de cerca. ¿Buscas algo en concreto? Este patio lleva aquí mucho tiempo. Solía ser de contrabandistas. Entiendo. Les encantan sus habitaciones ocultas. Claro. Revísalo. ¿No suena hueco? Ningún capo va a tener todo a simple vista. Un panel oculto, su como el de la puerta. Los conductos llevan atrás. Busca otra caja de conexión. A ver si mis lentes pueden captar los conductos. ¿Funcionó? No. No es la caja correcta. Sigue buscando. Arriba. Gracias. No podría haberlo hecho solo. Pues dudo que lo hubiera encontrado sin ti. Y tenemos nada. Si hay un cuarto secreto, puede haber más. ¿Hay algo raro en el suelo? Ajá. Podrán esconder las puertas, pero no las marcas que dejan. Mantente alerta por si ves más. Era un poco tonto ahí el Fix. Bueno, sus trabajadores. Creo que es bastante obvio, ¿no? Ponle una alfombrita, bingo, que no se marque. Marcas sin puerta. Por lo menos no veo ninguna. Genial, allá voy. ¿O no? Elevador descompuesto. No te muevas, te subo. Segundo piso, máquinas oxidadas y ratas por montones. Cuidado, puente dañado. Yo me encargo. Bien, con buen aterrizaje y todo. No todos comemos rosquillas. Buen punto. Otra puerta secreta. La forzaré. Dime si encuentras la caja de conexión. Sí, lo tengo. Tengo una. Excelente. Genial, lo hiciste. Oye, mira esto. Nada. Comienzo a pensar que Fisk solo se está burlando de mí. Mira los muros. Aquí guardaban armas. Y no salían por la puerta principal.
Seguro hay un pasadizo por ahí. Revisa el muro. Podría controlar el acceso a otra área. Los hombres de Fisk hablaban de una bóveda. ¿Estaremos cerca? Claro. Parece un circuito doble. Busca otra caja de conexión. Lo encontré. A ver, hay que bajar el elevador, ¿no? Voy a subirlo, más bien. ¡Libre! Correcto, Jeff. Una trampilla. ¡Estupendo! ¿Me puedes ayudar? Esto pesa. Uno, dos, tres. Es un poquito espeluznante. Debe ser un túnel de contrabando. Y parece que nadie lo ha limpiado desde Al Capone. Hay un bloque de concreto en el camino. No puedo pasar. Veré cómo se ve desde arriba. Hay espacio para maniobrar. Espera. ¿Qué fue eso? ¿El metro? Rápido. El lugar es inestable. Bueno, definitivamente no era el metro. No. Sonaba como explosivos. Eso suena a Demons. ¡La bóveda! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rayos! Los Demons ya se fueron. ¿Cómo nos ganaron? Debe haber una puerta trasera. Ve si la encuentras. Este lugar es toda una armería. ¿O lo era? ¡Allí! ¡Volaron los cerrojos para entrar! Hay cajas vacías. Parece que se llevaron las que no limpiaron. Hay una habitación cercada que no tocaron. Mucho esfuerzo para entrar cuando puedes quitar la malla de alambre del estante de armas. No querían las armas no letales. Dejaron las granadas de humo, cegadoras. Quédate. Claro que no. Me necesitas para detenerlos. Y un poco de esto. Se mueve. Vamos. ¡Por ellos! A ver, Jefferson, espero que tengas... ¡Detengan los camiones! ¡Estamos para esto! Algo más que una pistola eléctrica. ¡Cúbrete! Bien. ¡A eso me refería! ¡Trato de hacer mi parte! ¡Disparando! ¡Alíjate! ¡Cuidado! ¡Ahora solo presumes! Lo dice el que esquiva balas. Continúa. ¡No aturdiré! ¡Detrás de ti! ¡Recargando! ¡Yo te cubro! ¡Gracias! ¡Lo necesitaba! ¡Aléjate! ¡Lo aturdiré! ¡Cuidado! ¡Justo en el momento! ¡Aturdiré!
Si pierdo dos camiones con matones en un día, es hora de colgar la toalla. Claro. Misiles. Si no puedo detenerlos, hago lo que puedo, pero tal vez no pueda ayudarte. Cuídate, Jeff. No hagas locuras. Si sigue así, dispararán a la gente. ¡Debo acercarme! ¡Es tu parada! ¡Hola! ¿Hay lugar para uno más? ¿Cuánto tiempo sin vernos? ¡Genial! ¿La línea 3 decide pasar a tiempo? ¡No! Un poquito. ¡Mierda! ¡Huevos policiales! Falta ahí, compañero. Que no falta la explosión. Inoportuna de siempre. No le dieron, ¿sí? No me acuerdo de esa parte. Un héroe, compañero. Nos puede salvar la nalga. Nuestra nalga arácnida. Identificamos al oficial como Jefferson Davis. Nos informaron que tiene heridas leves y se espera que se recupere pronto. Perdón, señorita. ¿Debería estar aquí? Más que tú, sí. Después de la casa de subastas, me asignaron los mejores casos. Ahora puedo concentrarme en historias reales como esta. Y los demons. ¿Sabes que entre más te acercas, más te ven como un objetivo? Mientras más me acerco, nuestras posibilidades mejoran. ¿Nuestras? Oficial Davis, soy Mary Jane Watson, del Daily Bugle. Sin comentarios. No lo culpo. Pero estos tipos contarán su historia con o sin usted. Y les encantan las controversias. ¿Y qué busca? No tengo. Solo quiero escuchar. Muy bien. Suba. Es buena. Siempre es bueno ver a Mary Jane. Vaya, estoy agotado. Es hora de ir a casa a dormir un rato. Pues sí. Ya, ok, viaje rápido, perfecto. Me hace mucha gracia siempre esas cinemáticas del metro. En fin, aquí comenzamos una nueva misión, pero el video sí ya va a quedar por acá porque nos quedó muy largo. La verdad no sé cuánto lleva, pero más de 20 minutos seguro lleva. Así que lo dejamos por acá para que no se haga tan largo y el próximo video que viene es Far Cry. De hecho lo voy a grabar justo ahora. Así que nos vemos en la próxima, muchachos. Que me cuidan.